Buenas noches y bienvenidos a la quinta ronda de la Handback en su cuarta edición. Hoy estamos en Estados Unidos, en el circuito de Sonoma, que hoy va a coger esta prueba de la Handback en su versión larga. Hoy vamos a correr en Sonoma en la versión larga. La quali ha empezado hace unos 5 minutos. Tenemos pole provisional del polaco Smirnow con 1.28.6. Sigue Daniele Pace a un par de segunditos, de décimas, perdón. John Fetz, el austriaco, 8 décimas. Italiano Maccheroni, un poquito más de las esas, 8 décimas. Pedro Magallanes, quinto. Jesli ya está más allá de un segundo, Roberto Gil octavo, el fanracer, Nat Sivit un segundo y medio largo, Mihai Neg a 1,7, entiendo que Mihai todavía no ha hecho su vuelta buena, porque bueno, estamos hablando del líder del campeonato, que ha ganado 3 de las 4 pruebas que han transcurrido hasta el momento. Y bueno, vemos que Alessandro Botti, el italiano que ganó la carrera de la semana pasada en Silverstone, se ha upado a la tercera posición a casi 4 décimas de Smirnov. Bueno, vemos que van entrando pilotos, seguimos un poco repasando, terminando Carlos Serrano, Alfonso Cachón de Rerun Spain, hoy sí puede correr y estar aquí con nosotros, me alegro mucho, Alfonso. También Kevin Fernández, Modest Game, el rumano Rafa Dinicu, y cierra de momento provisionalmente Marcelo López. También tenemos ya en server, pero todavía no han salido a pista, Alejandro Tomeno, un clásico también de los campeonatos de Spain, y por supuesto al fanracer Diurca. Así que de momento pues tenemos ya 20 pilotos dispuestos a dar su mejor vuelta para posicionarse lo mejor posible. Bueno, vemos que tenemos 20 grados de temperatura en aire y 31 en pista, muy poco viento y bueno, pues, día soleado como es en esta zona desértica de Sonoma. Vemos que de momento sigue conservando esa pole provisional Smirnov. Daniele Pace debería ser capaz un poco de bajar ese tiempo, porque en la leaderboard esta semana el italiano Pace ha conseguido hacer un 1.28.46, o sea que bastante más bajo. De hecho, ya vemos que acaba de saltar la pole provisional con 1.28.54. Todavía podría bajar casi una décima ese tiempo, según su registro en leaderboard. Y el Massimo Maccheroni también debería de estar un poquito más arriba, según está. Estoy fijando en la leaderboard, que el leaderboard ha hecho 1.28.8. Y Alessandro Botti 1.29.1. Y bueno, vemos que Alessandro Botti sí está más o menos en ese tiempo, pero Maccheroni podría mejorar. Y Heineck, curiosamente, ha marcado 1.29.15, que no, que le aleja un poquito de esa pole. A ver, Mihai Neg actualmente ha marcado 1.28.4. 1.29.4. Bueno, pues vemos que de momento sorpresa relativa, ¿no? Porque no está Mihai Neg arriba del todo, que es un poco el dominador absoluto de este campeonato. Ha ganado las tres primeras pruebas. Y la semana pasada estuvo compitiendo duramente con Alessandro Botti. Pero bueno, no pudo arrebatarle al final
la victoria al italiano. Quedan menos de 5 minutos. Aquí vemos al polaco del equipo Absolute Motorsport, pues intentando mejorar su tiempo para ver si puede rascar esas 0,91 décimas. Ups, se ha salido. Nada, esta vuelta perdida. Una pena. Bueno, vamos a ver si podemos acompañar a algún otro piloto que esté en vuelta. A ver, Mihai Nech. Le tenemos. Vamos a acompañarle a la cabina. A ver si nos deja subirnos a cabina. Está en la parte de atrás de la contrameta. Por esta curva pasará por meta e iniciará un intento para intentar alcanzar la pole. Ya la vuelta en este momento, así como la subida a la primera, al primer sector del circuito. Vamos a poner el mapa para hacernos un poco una idea. Ahí podéis ver el desnivel, ¿no?, que hay desde que empieza el sector 1. Veis que va subiendo, subiendo, subiendo. Y aquí entramos ya en el sector 2, que sería la parte del carrusel, donde hay una bajada de un desnivel bastante fuerte. Luego hay otra subida y ahora hay otra bajada. Es por esto, ¿no?, le llaman el carrusel, ¿no? Que por cierto, la NASCAR había hecho una modificación al trazado unos años para no utilizar este carrusel, pero desde 2019 ha vuelto a este trazado clásico y ha vuelto a utilizar el carrusel, que la verdad que es espectacular. Esos tres niveles, subiendo y bajando y volviendo a bajar. Bueno, vamos a ver Mihai Nech si consigue mejorar ese tiempo. Se acerca ya a la parte final de la vuelta. A encarar después de esta curva la recta de meta. Vamos a ver si es capaz de mejorar su tiempo. Y no. Ah, bueno, sí. Ha mejorado un poquito, ha subido un puesto. Le ha arrebatado la quinta posición al brasileño Pedro Maga, ya es. Y bueno, vamos a volvernos con algún otro piloto que esté en pista. Vamos a seguir al fan racer Roberto Gil mientras repasamos, ¿no?, en este minuto y pico que queda, cómo está la clasificación, que aunque todavía hay tiempo suficiente para que los pilotos puedan mejorar sus tiempos. ¡Ups! Roberto, vaya torta, macho. Bueno, creo que Roberto se va a quedar P10, no voy a volver a intentarlo. Ostras, Roberto, qué pena. El fan racer yendo al límite. Massimo Maccheroni, el italiano, que está actualmente en P8, pues ahí le tenemos. Pues, intentando mejorar su tiempo. Bueno, pole provisional para el italiano Daniele Pace con un 28.5. A una décima el polaco Smirnov. El austriaco Fetz, cuatro décimas. Alessandro Botti, ganador de la última carrera, a casi medio segundo. Y Heinrich, líder del campeonato, a seis décimas casi. Pero Magallanes, el brasileño, casi siete décimas. Y el primer español, Gasly, en P7, a un poco más de nueve décimas, seguido de Maccheroni, al cual estamos viendo evolucionar en pista en estos momentos. Rubén Márquez le sigue. Roberto Gil, el fan racer, que lo hemos visto después de ese incidente en P10, Alejandro Tomeno, la décima posición. Bernat Civituo, décimo ocho. Mirando el argentino, décimo tercero. Carlos Serrano, décimo cuarto. Alfonso Cachón, 15. Kevin Fernández, 16. 17, Model Game. El rumano Dinicu, 18. Diurca, que ha conseguido dar una vuelta, pero bueno, no ha sido especialmente buena, P19. Y Marcelo López cierra la clasificación en P20. Bueno, Diurca, ya también la semana pasada no hizo quali, no calificó y salió bastante retrasado y al final consiguió, creo recordar, una séptima o
pues séptima o sexta posición en una carrera de remontada saliendo del fondo. O sea que vamos, que Durka es capaz de estar arriba, el fundraiser, y darnos al equipo FRT un buen resultado. Bueno, señores, pues se va acabando esto. Se ha acabado, perdón, la quali. Vamos al warm up y aprovechamos estos 3 minutitos para, si os parece, para repasar la clasificación del campeonato. Ahí tenemos, como os decía, Mihai Neg, el rumano líder del campeonato, con esas 3 victorias en un segundo puesto. Sigue Alessandro Botti, ganado de la semana pasada con 215 puntos, ya siguiéndole de cerca. Su compatriota Maccheroni es tercero, a 3 puntitos solo en P4 Jesli. Diurka, el fundraiser, 179 puntos, empatados en esa quinta y sexta posición con Nacivit. Ezequiel terminando séptimo, también muy pegado a Ezequiel Carlos Serrano del Ballast Team. Modest Games, 165 puntos. Y a continuación, empatados en décima y undécima posición, Pedro Magallés y Neyan Ramos, John Fetz, los tecos, 148 puntos, ocupa la duodécima posición, seguido de Guillermo Fernández, P13, P14, Alejandro Tumeno. Kevin Fernández, con 112 puntos, está en la P15, Pedro Plaza, 16, posición 17 para Marcelo López, el polaco Smirno, 108 puntos, vemos que aquí esa segunda posición. Pavel Mukonin, 101 puntos, no se presentó la semana pasada y está tampoco aparecido. El Roberto Gil, el fundraiser, P20, el uruguayo Giordano, P21, Marcelo González de Mazazos, que hoy tampoco parece que se ha presentado, P22, Rafael Dinicu, 23, el rumano, Alfonso Cachón, 24, de Carbones, Rubén Márquez, 25, Daniel Pache, el que ostenta la pole por hoy, P26, y cierra la clasificación Carlos Rez. Pues amigos, esto es la clasificación. Vemos que bueno, que sobre todo se la juegan entre Botti y Mehainek, pero bueno, esta handbag es muy larga, son 10 pruebas. Hoy justo vamos a cumplir la mitad del campeonato, aún pueden pasar muchas cosas. Y bueno, es muy pronto aún para decir que si la victoria va a estar en manos de un piloto u otro, aunque desde luego, os digo, parece que está entre el rumano Neg y el italiano Alessandro Botti. Bueno, pues señores, se acaba el warm up. Aquí tenemos enfocando la cámara a Kevin Fernández, el equipo HRT. Esta skin bastante simple, pero muy muy efectiva, y me gusta mucho, aunque como siempre comento, la prefiero con el tono rojo en vez de verde, pero bueno, también es muy bonita la verde. De este coche ya no opino tan bien. Bueno, pues se van posicionando los pilotos en pista y vamos a ir dando vamos a ir viendo si damos la salida. 40 segundos faltan para que se ponga el semáforo en verde. Vemos que hay algún par de huecos que se van rellenando poco a poco. Y bueno, yo creo que ya están todos. 10 segundos. Y esto empieza. Bueno, pues 40 minutos por delante. Semáforo rojo. Acelerador también a tabla. Y vamos a ver qué salida nos dan estos pilotos. De momento, Daniel Pache ha salido muy, muy bien. Ya ha conseguido unos metros bastante interesantes de diferencia. Vemos ahí un percance en la parte intermedia. Vemos que han estado implicados Mihai Neg y Pedro Magallanes. Parece que
que Daniel Pache ha hecho una salida en falso, porque le han penalizado con un drive-thru. Eso explicaría, ¿no? Eso explicaría esa ventaja tan brutal que ha obtenido de repente. Y bueno, pues entiendo que se le va a salir caro, ¿no? Porque tener que pasar ahora por boxes a cumplir el drive-thru, pues, señores, es una putadilla. Vemos otro incidente. En este caso, el polaco Smirnov, que ha perdido el control. Se va a poner muy interesante porque es los dos primeros de la quali están en problemas. Smirnov, que ha caído hasta la última posición por esa pérdida de control. Vamos a enfocarle. De momento no parece que tenga el coche daños aparentes exteriores. Y como os decía, pues de Daniel Epache, pues tendrá que cumplir con la sanción del drive-thru, lo cual va a perjudicar seriamente las opciones de victoria. Vemos también que Modest y Alfonso, compañeros en la organización de Race Room Spain, han tenido alguna colisión. Esperemos que no estén muy dañados sus vehículos. Vemos que efectivamente Modest, aquí lo tenemos con el Porsche con la skin negra, ha caído a la última posición. Tampoco se aprecian daños evidentes. Alfonso, otro implicado, tampoco parece muy perjudicado, en todo aquello, P14. Vemos que Diurka, que salía P19, está en franca remontada. Aquí lo tenemos. Y vemos que de nuevo, a ver, vamos a enfocar a los fan racers. Aquí tenemos a Diurka y a Roberto. Y amigos, se vuelve a repetir, cada uno con una skin distinta. Bueno, pues es lo que tiene ser un equipo tan moderno y tan actual como los fan racers que somos así. Bueno, dicho esto, por detrás parece que tenemos este grupito bastante apretado. Alejandro Tomeno, Bernat Civic, Carlos Serrano, Cherminando, Diurka y Alfonso Cachón, estos 5 o 6 coches que están aquí entre la posición de la 9 a la 14-15. Y vemos ahí que en esta primera vuelta se está viendo bastante batalla. Daniel Epache creo que sigue sin cumplir la sanción que le había impuesto dirección de carrera. No sé. Vemos que ha habido alguna salida de pista off track para Il Gessle, también para Rubén Márquez. Y bueno, de momento, aún calentando, lejos de esos tiempos de pole que hemos visto, de ese 28 y medio, perdón, ha sido la pole. Y ahora mismo la vuelta rápida está en 29.6, que la tiene el actual líder provisional, Daniel Epache. Vamos a ver. No sabemos si es que esa salida en falso. Vemos que efectivamente está haciendo ahora mismo el drive-thru, Daniel. Vamos a acompañarle. Tiene que reducir la velocidad al límite de pit lane. Es que va a perder mucho tiempo. De momento ya ha perdido P5. Buah, va a caer muchísimo Daniele. Una pena esa salida en falso. Puede volver a quitar el limitador, que estaba a 60 por hora. Y ahí lo tenemos. Se ha caído hasta la P13. Y la verdad que va a tener que hacer una remontada grande ahora Daniele. Lo va a tener muy, muy fastidiado. Muy fastidiado. Bueno, vamos a ver. Aquí
tenemos Mihai Nech, que después de haber tenido esa pérdida de control en la primera vuelta, haber caído varios puestos, pues ya está consiguiendo remontar. De momento está en tercera posición, acosando al austríaco John Fetz, también un piloto que bueno, que ha demostrado bastante consistencia. Vamos a ver si vemos a Daniel Depache, porque ahora va a tener que hacer, que está más de 15 segundos de la cabeza. A ver, quedan muchas vueltas, quedan solo transcurridos 10 minutos de carrera, y bueno, pues Daniel Depache todavía tiene oportunidad de remontar, pero estando arriba Botinek, no auguro la verdad un buen final, para un final victorioso para Italiano Pache. Aquí tenemos a Alessandro Botti subiendo hacia la parte del carrusel, esa bajada, este desnivel que os comentaba, fijaros que es brutal. Ahora hay otra ligera subida, y en esta curva, vamos a ver, bajada bastante pronunciada, como veis, que la verdad que es una de las curvas míticas, ¿no?, de este circuito, y yo creo que en general de uno de los circuitos norteamericanos, ¿no? Es muy mítico el carrusel de Sonoma. Bueno, por detrás parece que se están estabilizando las cosas, sí que tenemos esta lucha por la octava posición entre Tomeno Bernat Civit, que le sigue menos de medio segundo. Un poquito más atrás, ahí vemos a Daniel Depache detrás de Alfonso Cachón, a esas dos décimas. Alfonso va a tener que luchar para defender esa posición. Bueno, aquí estoy viendo ya comentarios en el chat. Rambete, que comenta lo de las skins que decía de los fanraisers, que como le indicar, ¿no?, que cada uno va una skin diferente a un sitio del mismo equipo. Bueno, indicar muchas veces es por los patrocinadores. Aquí, amigo, hay más o menos un importe de patrocinios de, no me hagáis caso así de cabeza, unos 0 euros. Céntimo arriba, céntimo abajo. Bauerman, por aquí está también. Bauer, ¿qué tal? ¿Cómo es que le va tan mal a Pedro en el campeonato? No salgo de mi asombro. Pues, macho, yo pienso igual. Realmente Pedro Magallá es un piloto que ha demostrado ser muy rápido, pero no sé si es que no está teniendo suerte estas carreras. La semana pasada estuvo luchando hasta mitad de carrera por el podio, pero luego tuvo una pérdida de control que le hizo perder muchísimas posiciones. Ahora vemos que está en una situación parecida, porque está en P17 y realmente no recuerdo qué hizo en pole, o sea, en quali, pero sí que estaba más arriba. Ahora vemos que Pedro ha hecho off track. Aquí lo tenemos, aquello, o sea, esa P17 que le sitúa detrás de Modest, Modest Games. Y bueno, pues vemos que se pone la cosa interesante, ¿no? Han transcurrido casi 9-10 minutos. Y pilotos, efectivamente, pilotos con posibilidades, como Pedro Magalláes o Daniel Depache, pues están de la mitad de clasificación hacia abajo, ¿no? Están en la segunda mitad de tabla. Bueno, como os digo, aún quedan muchas vueltas, queda más de media hora, y bueno, pues pueden remontar, pero es que Pedro Magallanes está ya 27 segundos del líder. A Pacho lo tiene un poquito mejor, está 16, pero bueno, es que posiblemente eso les excluya, ¿no? Vemos que la vuelta rápida ahora mismo la tiene Rubén Márquez, Racing Racing RS, con un tiempo de 1:29:45. Yo creo que esa vuelta rápida todavía tiene que mejorar bastante. La consistencia está siendo un poco, estoy viendo las estadísticas, un poco baja, relativamente. Vemos que el piloto más consistente es Alessandro Botti, que está demostrando un dominio en esta carrera, como hizo la semana pasada. Marca más o menos una constancia de un 94%. Parece un poco baja para estos niveles. Pero bueno, este circuito la verdad es que es bastante castigador, y ya habéis visto que ha habido bastante pérdida de control, de contacto, no perdona eso. Es un circuito duro. Modest Games, pérdida de control. Eso le ha hecho perder la 16ª posición con Magallanes.
que se ha hecho con la posición que ostentaba Moest. Y Mihai Neg, ahí lo tenemos. Vamos a subirnos a su coche y acompañamos en su persecución para cazar al austriaco John Fetz. Que bueno, que buenísimo resultado provisional para Fetz, esa segunda posición. Vemos que ambos van muy parejos en tiempos. Ahí veis que John Fetz su tiempo ha sido 99.7 y Mihai Neg 96.5, o sea que apenas una décima en sus mejores, esas son sus mejores vueltas, o sea que están bastante parejos, ¿no? Vamos a volver, vamos a ver cómo está la lucha de la parte central de la carrera. Aquí vemos este grupito de 5 o 6 pilotos, encabezados por Bernard Civit, seguido de Carlos Serrano, hace que se mirando Daniel Epache, en tercera posición el polaco Smirnov. Es como veis, pues ahí los tenéis, Epache y Smirnov, P1 y P2 en quali. Bueno, pues percances y han caído hasta esta 12, posición 12 y 13, efectivamente. Vemos que Smirnov pues sigue un poco ahí al asalto de Daniel Epache, está ahí dos décimas y media, tres décimas, bailando esa horquilla tan pequeña tiempo. Y bueno, ahí podéis ver lo cerca que ha estado aquí en la salida de la penúltima curva de meta. Van a pasar ahora, completan una vuelta más y van a iniciar la subida. Ese carrusel que os comentaba antes, vemos que Terminando acaba de perder, ¿no? Pues con Pache, creo, y también con Esmino. No sé si Terminando está teniendo algún problema, debe tener algún problema, sí, porque fijaros que ha perdido posiciones y bastante distancia. Uf, Roberto Gil, colisión, ha caído hasta la P13. Una pena para el Fan Racer, que bueno, que Quali no tenía mucha suerte, ya lo he visto. Salía P10, creo recordar, y ahora pues tenemos el alcance que le lleva hasta chocar hasta la P13. ¿Ustedes saben dónde está Diurka? Aquí le tenemos, Diurka en P15 también. Bueno, pues vemos aquí que está acosando a ese Porsche blanco, ribetes negros y verdes de Kevin Fernández, para hacerse con esa cuarta posición. Bueno, pero bueno, es que Diurka no se puede despistar porque tiene detrás a Pedro Magalhães. Pedro, pues, le toca carrera de remontada. Y bueno, Diurka no va a ser fácil. Diurka es un hueso siempre. Ya no solo por rápido, que lo es. Daniel Epache sigue remontando, P10. Ahora va por Carlos Serrano del Team Balas. Era de Daniel Epache. Seguido, bueno, ahí veis, Smirnov, el polaco, a la estela del italiano. Estos dos, yo creo que todavía ahora mismo están de remontada, pero cuando se estabilicen nos van a dar alguna lucha buena, porque vemos tiempos muy parejos, muy competitivos. Daniel Epache, que está aquí luchando con ahí veo un poco de contacto con Carlos Serrano, se hace con la P9. Ahora el polaco pues intentará hacer lo propio con Carlos. Vamos a ver la vista aérea para que veáis un poco, ¿no?, la distancia real, ¿no?, que separa este grupito. Como veis, pues todos cerca, de pequeñas diferencias. Mihai Neg, aquí le tenemos, pues sigue a la caza de John Fetz. Ya parece que se le ha alejado un pelín, ¿no? Está a
casi 9 décimas. Vamos a ver si el piloto romano, actual líder del campeonato, puede mejorar esta P3, que bueno, en cuenta de esa pérdida de control que ha tenido en la, yo creo que ha sido en las primeras curvas del, creo que el primer sector aún, de la primera vuelta, pues ha tocado remontar. Bueno, en este momento normal. O sea, P3, lo que sí parece claro es que Alessandro Botti está imponiendo su dominio clarísimamente, acompañar un poquito al piloto italiano. Es que vemos que tiene bastante distancia, ¿eh? Pues aquí se puede ver en la vista anterior, vamos a cambiar la cámara. Bueno, sí, es apreciable, ¿eh? Y ahí vemos cómo han pasado Fetch, Neg, Mateo, Marcelino y Márquez. Vamos a ver cómo van subiendo hacia el carrusel. Esta vista es preciosa. Y bueno, Daniel Epace, pues vemos que esta es la cámara de la trasera del Porsche de Epace. ¡Ups! ¿Ese quién ha sido? ¡Uf! Parece que ha sido Gasly. Gasly, yo creo que ha sido Gasly. Pero tiene esa salida de pista. Bueno. ¡Ah! ¡Qué pena, Gasly! Como siempre, Gasly estaba muy cercano a la parte superior de la parrilla. Pero esta vez he tenido un percance. Bueno, pues nada, como os decía, Daniel Epace, perseguido por Smirnov. Vamos a ver, aquí tenemos, aquí nos podemos hacer una idea de las distancias que se llevan. Subimos a la cámara, a ver si me dejara al coche de Smirnov. Ahí lo tenemos, la casi captura del poleman de hoy en Sonoma. Que bueno, que poco a poco, ¿eh? P8 para Apache, P9 para Smirnov. Hace nada lo estamos viendo en P14, P13. Oh, Gasly, otra salida de pista. Gasly, hoy. Y vamos a ver un poquito cómo está la situación. Bueno, pues Daniel Epace sigue esos, aunque sigue remontando, P8 ya, sigue a esos 16 segundos que hablamos hace ya un rato. Y Magallanes pues se va un poco desfondando, estaba unos 26 segundos, ya está 38 la P16, pero Magallanes pues ups, tenemos un contacto, parece que no va a tener una carrera fácil hoy. Bueno, vamos a repasar, ¿no?, un poco a todos los pilotos, vamos a visitarles a ver cómo les va. Ah, bueno, dice Bauer que era Civit, ¿no?, el de Loftrack, que Gasly va con una esquina azul. Pues puede ser, es que aquí me saltan las alertas y es complicado, va todo muy rápido. Bueno, repasamos un poco la clasificación. Estamos en mitad de carrera, casi en 20 de esos 40 estipulados. Y bueno, vamos a empezar pues por los que no han podido terminar. Rafa Di Nicu, el rumano, que vemos que ha abandonado. Alfonso Cachón, el fanracer, que bueno, que parece, ahí tenemos a ver dónde subo, supongo que parece que también tiene algún percance. Y bueno, ya vamos con los que están en pista. Vamos a poner una cámara más cercana para seguir a estos pilotos. Marcelo López, P18. Modest Games, un poco más bajo de lo habitual. A ver si Modest puede ir remontando. Vamos, Modest, P17. Pedro Magallanes, que antes comentábamos, también muy lejos de sus posiciones habituales. Esta skin que caracteriza al seleccionado del equipo OMB Racing, P16. Ezequiel Cheminando, otro que también está más retrasado de lo que estamos acostumbrados a verles al piloto de Virtual Racing, ¿no? Normalmente, pues,
ocupa posiciones más altas. De 15. Diurka, el fundraiser. De 14. Esto sí que no lo puedo perdonar. Diurka, vámonos. Diurka, go. Diurka, que bueno, que como recordaba, no ha salido de 19, creo. No sé, creo que solo ha dado una vuelta de quali, no sé, muy buena. Kevin Fernández, el piloto de HRT. Bueno, pues ahí lo vemos. Hace unos minutos estaba en P14, va ganando posiciones. P13, más de 6 segundos del siguiente coche, que sería, vamos a enfocarle, Carlos Serrano, con esta skin blanca y violeta, ¿no? Que son los colores de su equipo, de Balas Sports, equipo que dirige, Pepe Casadio. Un saludo para los amigos de Balas. Roberto Gil, el fundraiser. Pues ahí lo tenemos. Con una skin diferente. Es que no puedo evitarlo, tengo que decirlo. A su compañero de equipo. Pues en P10. Intentando remontar después de ese percance que ha tenido. Bernard Civit. Ahí lo tenemos. Luchando con Roberto, que le acaba de ganar la posición. De momento no sabemos si la van a consolidar. Aquí tenemos. Parece que Roberto es capaz de aguantar a Bernat. Vamos a acompañarles, ¿no? ¿Qué os parece? Parece que se viene aquí una bonita lucha. Vamos a ver si Bernat le puede mantener el tipo. Está ya a cuatro décimas. Están en plena bajada del carrusel. Parece que sí, que de alguna manera Roberto consolida ese adelantamiento en P9. Muy bien, ese fundraiser. Aquí a continuación tenemos a la lucha entre Alejandro Tomeno y el polaco Smirnov. Como recordamos, salía en segunda posición, pero bueno, tuvo una pérdida de control en la primera vuelta, cayendo muchos puestos, pero ya está en P8. Pues acosando al amigo Alejandro Tomeno. Vamos a ver si Alejandro es capaz de aguantarle el tipo. Smirnov, que ha demostrado ser muy muy rápido en pista con esa P2 que ha hecho en quali. Jesli, pues ahí lo tenemos. Efectivamente, Bauer tenía razón. Skin azul para Jesli. Esa sexta posición. Muy, muy, muy cerquita. Vamos a ver, ahí lo tenemos. A Rubén Márquez y a Máximo Macheroni, muy cerquita. Tan cerquita como tres décimas. El piloto español. Pues empieza en RS. Pues ahí a la carga, intentando acosar al italiano de Balas Team, Massimo Maccheroni. Preciosa la que ha elegido de Balas Team, la verdad. Y bueno, pues ya nos acercamos al podio provisional. Y los tenemos a estos tres señores. Mihai Neg a esas cuatro décimas de John Fetz, que a su vez está también a 4 o 5 décimas Alessandro Botti, que parece que se ha desfondado un poquito, porque la distancia la última vez que lo hemos visitado estaba, yo creo que en el doble, más de un segundo. Y bueno, y por último, el líder, Alessandro Botti, que de momento, desde que Daniele Pace tuvo que abandonar la P1 debido al drive-thru que le marcaron por hacerse el año falso, cuando Botti tomó el liderato, pues eso, digo, Botti no lo ha abandonado, aunque no se puede descuidar, 15 minutos aún, mucho tiempo, y muy cerca Fetz y el líder Neg del campeonato. Así que aquí no está nada dicho. Sí que es cierto que bueno, aquello de para que haya salseo, las cosas sean interesantes, pues estaría bien que ganara Botti y Fetz consiguiera terminar en P2, en medio, entre Botti y Neg, porque claro, esa diferencia de puntos acercaría mucho al liderato, al italiano, y empezaría a poner las cosas calientes, ¿no? Y hasta la tercera prueba ha sido un paseo militar por parte del rumano, con esas tres victorias consecutivas, racha que rompió la semana pasada Alessandro Botti,
una victoria incontestable, aunque consiguió un gran challenge porque hizo la pole, la vuelta rápida, lideró todas las vueltas y consiguió la victoria, fue incontestable el dominio del italiano. Y hoy, pues bueno, no ha hecho esa pole, pero se ha hecho con el liderato a partir de la tercera vuelta, como comentaba Sanción, es compatriota Apache. Y ya lo tenemos, líder. De momento, pues eso, dando el chicle con Fets, ahora vemos que está en unas 7 décimas, ha tenido victoria en 4. Neck también muy cerca. Y vemos por detrás que Magallanes está remontando, ya está en P12 y vemos como ya le está acosando a Diurka, al Fan Racer, que también vemos que ha mejorado bastante. Bueno, y delante Kevin Fernández con una más que digna, muy rica, 10ª posición, Kevin. Sí, señor. Miembro del equipo HRT. Pues está haciendo una gran carrera, ¿no? A falta de 13 minutos. Pues Kevin, que puede estar contento, ¿no? Del resultado. Vamos a ver si es capaz de mantenerlo y o mejorarlo. Vamos, Kevin. Bueno, pues por delante, las únicas luchas que tenemos es efectivamente por delante la lucha entre Fets y Mihai Nech. Aquí podemos ver la vista trasera del 911 austriaco Fets. Vemos, pues eso, distancia 7 décimas. Detrás ahí podéis ver, ¿no? El tras de Mihai Nech, si se aprecia ahora. Ahí lo veis asomar a Massimo Maccheroni, que está ya, bueno, a más de dos segundos de Nech, pero bueno, aquí no se puede despistar nadie. Bueno, pues siguen la, vamos a acompañar de nuevo a este grupito de, justo de la mitad de tabla. Bueno, pues por un lado, como decíamos, Kevin Fernández aguantando los envites del Fan Racer Yurka, que va al ataque ahora mismo. Bueno, ¿cómo se la ha jugado? Ahí vamos a ver si Kevin es capaz de devolverle la jugada. Sí, señor. Tenía el interior, circunstancia que ha aprovechado Kevin para recuperar su P10. Dicen la subida al carrusel. Bueno, estos tres pilotos. O sea, yo ahora mismo no quería estar en la piel de Kevin. Porque lo que tiene detrás es gente muy rápida, muy experimentada y gente muy dura. Diurka lo intenta de nuevo aquí a la bajada del carrusel. De momento parece que todo muy limpio. Parece que consolida el adelantamiento. ¡Ups! Se ha ido largo Diurka. Se incorpora de nuevo a pista. Pero bueno, de momento no ha perdido posición. Pero sí, desde luego, va a provocar que tanto Kevin como Pedro Magallanes se acerquen. Pedro vemos que también está intentando poner la caña, ¿no? Y adelantar a Kevin. Kevin de momento se está defendiendo bastante bien. Tiene mucho mérito porque creo que estos pilotos son muy rápidos, están un nivel por encima. Y Kevin está demostrando, bueno, que les puede aguantar unas vueltas. Vemos que efectivamente Diurka ya se despega. Evidentemente tenía más ritmo que Kevin. Está la cosa entre Pedro y Kevin. Vamos a subirnos a la cabina de Pedro Magallanes para hacernos aquí punto de vista del piloto mientras va a la de captura de Kevin Fernández. 3 décimas más alejado, ahí podéis ver delante Fan Racer Diurka. Bueno, parece que se han calmado un poco aquí los ánimos. Y bueno, pues en esta fase la carrera se está tranquilizando. Bueno, de momento ahí, bueno, parece que se acerca un poquito Rubén Márquez a Massimo Maccheroni. Más de un segundo, pero bueno, ya Maccheroni vuelve a estirar la distancia
y parece que la cosa está más tranquila. Daniel Epacha abandonado. Daniel Epacha está teniendo bastante mala suerte. La semana pasada también no le fue bien. Vemos que también ha abandonado Alejandro Tomeno. Qué pena, Alejandro. Qué pena. Y también el polaco, que como decíamos, sería en P2. Ha hecho muy buena quali. Pero pues, ha tenido que abandonar. Así que quedan 15 pilotos en pista. Repaso rápido en estos últimos 9 minutos. Y ya nos centramos en el final de carrera. Bueno, Marcelo López, 15 segundos. Como veis, bastante alejado de la P14, que sería Modest. Modest sí que tiene una posibilidad, ¿no?, en estos 9 minutos de acercarse a Cheminando. Aquí lo tenemos al argentino en P13. A más de 5 segundos tenemos en P12 este grupito que antes nos ha dado esa lucha tan, tan sabrosa. A Pedro Magalláes, P12. Kevin Fernández en medio de este bocadillo. Ups, ese piloto de ahí en medio, ¿quién es? No sé si es algún piloto con vuelta doblada, yo creo que sea Marcelo López, no lo sé. Bueno, pues como decía, Kevin P11, tanto yo te digo, es el jamón de este bocadillo que le han hecho estos pilotazos, todos pilotazos que son Diurca y Pedro, y bueno, Diurca pues liderando este grupito. Aunque no termina de despegarse, parecía que al principio se estaba consiguiendo irse, pero bueno, vemos que siguen los tres bastante, bastante agrupados. Carlos Serrano, del Ballast Team, aquí lo tenemos en solitario, no peligra su posición ni parece que tenga nadie cerca para poder adelantar en P9. Octava posición para Bernat Civit, también le vemos bastante tranquilo en este final de carrera. Fan Racer Roberto Gil, que poquito a poco pues ha ido remontando, ya está en séptima posición. Perdón. Il Gessle P6. Aquí ya vemos que, como veis, están todos más espaciados. Aquí ya no hay luchas, están más de 5 segundos de diferencia. Rubén Márquez, que no tiene cerca a nadie por detrás, pero él sí tiene a un par de segunditos, ¿no? Algo menos de 2 segundos. Al italiano Massimo Maccheroni, que ocupa la cuarta posición, o sea que ahí Rubén Márquez pues, estos 6 minutos de mejora. Y bueno, volvemos a la cabeza a este grupito de 3. Vamos a división y ahí los tenemos. Mihainej en esa P3 provisional, segunda posición para el estuaco John Fetch, el equipo de Racing, y líder, también miembro del mismo equipo, de Racing, a Alessandro Botti. Estos tres, la verdad, que están muy cerquita todos, entre sí oscilan todo el rato en torno a 4 o 5 décimas, pero no han intercambiado las posiciones nunca, es decir, están muy estables. Quedan ya menos de 6 minutos. Y aquí se tienen que empezar las hostilidades ya. Tienen que empezar las hostilidades ya. Ya hemos transcurrido 23 vueltas. Y este trío se tiene que jugar la victoria. Sí que parece que como hablamos, que están todos muy parejos. Vamos a consultar sus tiempos. A ver, la vuelta rápida de Botti está en 1.29.6. John Fetch 1.29.7. Y Mihainej también 99.6 altos. O sea, están todos en una décima estos tres. O sea, un ritmo de carrera muy parejo. La vuelta media también muy similar. El líder tiene una vuelta media de 1.31.1. 1.31.1 también para John Fetch. Y 1.31.09. O sea, uno casi también. Y Mihainej. Un poquito más rápido, ¿no? Hay que tener en cuenta que Mihai ha venido remontando todo el tiempo. Así que, bueno, pues están estos tres pilotos muy igualados en vuelta rápida, en ritmo de carrera,
Y sí que, bueno, quizás destaque más Mihai Neg, que sí que antes hacía un comentario sobre la consistencia. Mihai está en un 99% de consistencia. Es altísimo, está muy bien. Y bueno, pues creo que esa ha sido la clave, ¿no? Para subir a la montada. Vamos a volver por detrás a la lucha. Vemos que aquí vemos a Kevin, que ya ha sido adelantado por Pedro Magalláes. Ha aguantado lo que ha podido, pero vamos, Kevin, puedes estar orgulloso, macho, que aguantar a estos dos, esas vueltas, tiene mucho mérito. Pero el peligro Kevin lo tiene ahora por parte del argentino Cherminando, que está ya a un segundo del piloto de HRT. Y la otra lucha que tenemos, efectivamente, pues Pedro Magalláes, que quiere saltar la décima posición que ostenta actualmente el Fan Race Yurka, y está ya pues, 3-4 décimas, quedan 3-4 minutos y esta décima posición no está nada clara, ¿no? Aquí parece que va a haber también salseo. Lo vemos ahí muy muy cerca, dos décimas, el brasileño también muy rápido, Yurka también, otro pilotazo con unas manos que para mí las quisiera. Y bueno, pues bueno, se va acercando. Vamos a ver esta curva como la afronta. Ha llegado a estar, le he visto, a 1,8 décimas el brasileño, a estabilizarse en 2-3 décimas por delante. ¿Cómo están las cosas? Pues aquí están estos tres igual. Sí que es cierto que están un poco más estirados, están ya a 8 décimas entre sí. Antes hablamos de un torno de unas 4, pero bueno, no creo que sea determinante, pero quedan 2 minutos. Estamos hablando de esta vuelta y una más. Vale, por detrás, terminando, acosando a Kevin Fernández, 4 décimas. Hace nada estábamos a 1 segundo, 1,1. Viene rascando muy fuerte tiempo Ezequiel. Pues Kevin, P13, aguántale 2 vueltas y es tuya, pero no te va a ser fácil. Pedro Magalláes, misma historia. A menos de 2 décimas del Fan Racer Yurka. 2 minutitos para acabar, señores. Y aquí están en juego. La 1ª posición de Yurka. ¡Ah! Ya vemos que en estos momentos adelanta terminando a Kevin, que baja hasta la 14ª posición. De todo modo, grandísimo resultado para Kevin, el piloto de HRT. Bueno, aquí seguimos presenciando la lucha entre Yurka y Pedro Magalláes. Pedro es muy rápido, pero Yurka no, vamos, Yurka es muy duro, no se lo va a poner fácil, pero vamos, ni un poco. Tiene que ser un fallo de Yurka y espero que en este minuto y medio que queda Yurka sea capaz de mantener la cabeza fría, no cometer ningún fallo. Vámonos con la cabeza. Queda 1 minuto y medio, señores. Vamos a afrontar ya la última vuelta. Este es el líder, Sandro Botti, que bueno, que ya ha puesto más de 1 segundo de distancia con su compañero de equipo, el austriaco John Fetz. Va a afrontar la recta de meta Botti. Aquí le vemos pasar la línea de meta y encarar la última vuelta con más de 1 segundo sobre John Fetz. Tenemos la vista desde su frontal y vemos que efectivamente es una distancia considerable. ¿Cómo está Mihai Neg? Pues justo detrás de John Fetz, menos distancia, a medio segundo aproximadamente. Aquí está la bajada al carrusel. Y pero bueno, parece que la P1 no peligra. Vamos a acompañar a Botti. Esta vista aérea, como siempre me gusta decir, tenemos que usar la vista de helicóptero, que a Fran Machuca le cuesta sus buenos euros. Ese helicóptero es carete. Y vamos a ir acompañando en esta última vuelta, que si no pasa nada será la vuelta triunfal y de la victoria del italiano Botti, que va a conseguir su 2ª victoria consecutiva en esta 4ª edición de la Handback. Va a poner mucho picante a la clasificación general.
Vemos que va a doblar en estos momentos, creo que es a Marcelo. Marcelo se aparta, muy bien. Y ahí tenemos, vamos a subirnos al coche de Botti para acompañarle ya en estos últimos metros para firmar y certificar y sellar esta victoria en el circuito de Sonoma. Y ahí tenemos victoria para el italiano Botti, segunda victoria consecutiva. John Fetz, segunda posición. Tercera posición para Mihai Nech. Cuarto. Ya están llegando Rubén Márquez. Massimo Maccheroni. P5. Gasly. Pasando en este momento por meta. Ahí lo vemos bailando el coche. Enhorabuena, Gasly. Sexta posición. Roberto Gil, el Fan Racer, que si Dios quiere. P7 también, grandísimo resultado. De menos a más para el Fan Racer Roberto Gil. Benazibit pasando justo ahora. Octava posición. Carlos Serrano del equipo Balas. Aquí lo tenemos. P8. P9, perdón. Diurca. Llegando a la meta. Vamos a poner la cámara aérea. Vamos a ver cómo pasa el Fan Racer para obtener y certificar la décima posición. Terminando. También acaba de pasar. P12. Kevin Fernández, justo ahora, P13. Y Marcelo López, que creo que va con vuelta perdida. Aún le queda un poquito para terminar. P13. Vemos que Modest Games no ha terminado la carrera. Una pena. Al final parece que solo han acabado 13 pilotos. Y bueno, chicos, esta ha sido la película de hoy. Victoria de nuevo para Botti, que le va a poner las cosas muy difíciles en el liderato del campeonato a Mihai Nech, que hasta ahora se las veía muy felices, ¿no?, con esas tres victorias consecutivas. Pero ahora el que tiene dos consecutivas es Botti. John Fett también consigue un grandísimo resultado cerrando el podio. Y bueno, Rubén Márquez también, dignísima cuarta posición. Maccheroni. Pues señores, ahí tenéis los resultados. Victoria para Botti, la pole fue para el Apache, que ha acabado pues al final abandonando, y la vuelta rápida para el piloto de Sim Racing RS, Rubén Márquez, con un tiempo de 1:29.454. Pues hasta aquí esta retransmisión de esta quinta prueba de la handback, y la semana que viene, el lunes que viene, nos veremos en Alemania en el circuito de Oschersleben, en la versión para la moto A, que se llama, ¿no? Pues señores, nos vemos el lunes que viene. Espero que hayáis disfrutado la transmisión, y si os gusta lo que hacemos aquí, dadme follow y nos vemos en pista. Thank you.